un acuerdo para facilitar la adquisición de suministros, equipos y medicamento para el sistema de sanidad pública ha sido anunciado por el ministro de Salud, Óscar Cordón. Este convenio priorizará 80 medicamentos para hospitales, 50 esenciales en centros de salud y 15 para puestos de salud. Permitirá licitar a nivel mundial, buscando obtener precios más competitivos. Además, se espera que este acuerdo sea aprobado pronto y se implemente en un plazo de 45 días. El ministro también mencionó la disponibilidad de insumos para los próximos 60 días y negociaciones en curso para reducir costos con cámaras de medicamentos locales y regionales. Diario de Centroamérica,